Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en sus manos las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante 40 años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Vean las estrellas el sueño de su muerte, sus luces de esperanza las recogió ya el sol, en haces luminosos la aurora resplandece. Soy el nuevo día en el que el Señor actuó. Los pobres de sí mismos creyeron su palabra. La noche de los hombres fue grávida de Dios. El Hijo volvería formando su esperanza. Más fuerte que la muerte fue su infinito amor. De angustia estremecida lloró y gimió la tierra. En lágrimas y sangre su humanidad vivió. Pecado, mal y muerte perdieron ya su fuerza. En Cristo siempre vivo es hoy nuestro blasón. De gozo reverdecen los valles y praderas, los pájaros y flores, su canto y su color, celebrando con los hombres la eterna primavera del día y la victoria en que el Señor actuó. Recibe, Padre Santo, los cánticos y amores de cuantos en tu Hijo hallaron salvación. Tu Espíritu Divino los llene de sus dones. Los hombres y los pueblos se abran a tu amor. Cristo ha resucitado y con su claridad ilumina al pueblo rescatado con su sangre. Aleluya, aleluya. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos y mis labios se alabarán jubilosos. En el hecho me acuerdo de ti y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio. Y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Thank you.
mujeres del Señor, bendecid al Señor. Cielos, bendecid al Señor. Aguas del espacio, bendecid al Señor. Ejércitos del Señor, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor. Astros del cielo, bendecid al Señor. Lluvia y rocío, bendecid al Señor. Vientos todos, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor. Fríos y heladas, bendecid al Señor. Rocíos y heladas, bendecid al Señor. Estrechas y nieves, bendecid al Señor. Noche y día, bendecid al Señor. Luz y tinieblas, bendecid al Señor. Rayos y nubes, bendecid al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecid al Señor. Cuanto termina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecid al Señor. Mares y ríos, bendecid al Señor. Cetáceos y peces, bendecid al Señor. Tierras y ganados, bendecid al Señor, ensalzando con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor, bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor, siervos del Señor, bendecid al Señor. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor. Ensalzado con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalcémoslo con himnos por los siglos. Bendito es el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Porque el Señor ama.
a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles reciben su gloria y canten jubilosos en filas. Con gritos a Dios en la boca y espada de los filos en las manos. Para tomar venganza de los sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Que si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, para el Señor morimos. En fin, que tanto en vida como en muerte somos del Señor. Para esto murió Cristo y retornó a la vida, para ser Señor de vivos y muertos. Este es el día que creó el Señor, será nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno. Sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días.
gran profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado siete demonios. Oremos a Cristo, pan de vida, que el último día resucitará a los que se alimentan con su palabra y con su cuerpo, y digámosle: Señor, danos paz y alegría. Señor, danos paz y alegría. Hijo de Dios, que resucitado de entre los muertos, eres el príncipe de la vida, bendice y santifica a tus fieles y a todos los hombres. Señor, danos paz y alegría. Tú que concedes paz y alegría a todos los que creen en ti, danos vivir como hijos de la luz y alegrarnos de tu victoria. Señor, danos paz y alegría. Aumenta la fe de tu iglesia, peregrina en la tierra, para que dé al mundo testimonio de tu resurrección. Señor, danos paz y alegría. Tú, que habiendo padecido mucho, has entrado ya en la gloria del Padre, convierte en gozo la tristeza de los afligidos. Señor, danos paz y alegría. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que con la abundancia de tu gracia no cesas de aumentar en todos los pueblos el número de tus hijos, mira con amor a tus elegidos que han nacido a una nueva vida por el sacramento del bautismo y concédeles alcanzar una dichosa inmortalidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque Cristo
a quien llevaste en tu seno. Aleluya. Ha resucitado según su palabra. Aleluya. Ruega al Señor por nosotros. Aleluya. Goza y alégrate, Virgen María. Aleluya. Oremos, oh Dios, que has alegrado al mundo por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Concede por la intercesión de la Virgen María, su Madre, llegar a las alegrías de la eternidad por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Recibimos de un modo muy especial en esta Santa Misa a los peregrinos constructores asociados Arián. Nos unimos a su plegaria y acción de gracias. Le pedimos al Señor que la intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe les conceda cuanto con fe le piden. Esta misa de las 9 de la mañana, presidida por el Venerable Cabildo Colegial de Santa María de Guadalupe y de los padres que colaboran con nosotros en el Ministerio Sacerdotal, la ofrecemos por todos los bienhechores, vivos y difuntos, del Venerable Cabildo y de la Basílica. A nosotros se unen también esta mañana los radioescuchas de Radio El Sembrador, que desde California, Estados Unidos y el Bajío piden la intercesión de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Hermanos, en este tiempo
en el que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado, pero también para resucitar a una vida nueva. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten Señor, ten piedad. Ten piedad. Ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo.
Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Dios nuestro, que con la abundancia de tu gracia no cesas de aumentar en todos los pueblos el número de los que creen en ti, mira propicio a tus elegidos y haz que renacidos ya por el sacramento del bautismo, queden un día revestidos de gozosa inmortalidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción. Ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús, pero no se atrevían a refutarlos, porque ahí estaba de pie, entre ellos, el hombre paralítico que había sido curado. Por consiguiente, les mandaron que salieran del Sanedrín y ellos comenzaron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente que todo Jerusalén conoce y que no podemos negar. Pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en nombre de Jesús. Entonces mandaron llamar a Pedro y a Juan y les ordenaron que, por ningún motivo, hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Ellos replicaron: digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los miembros del Sanedrín repitieron las amenazas y los soltaron, porque no encontraron la manera de castigarlos, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. El Señor es mi fuerza y mi alegría, en el Señor está mi salvación. Escuchemos el canto de victoria que sale de la casa de los justos. Gloria.
fuerza del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte. La diestra del Señor. Ábranme las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor, y por ella entrarán los que le viven fieles. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste, y fuiste para mí la salvación. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza, pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no le habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Gloria a ti, gloria a ti. Aleluya. Mis queridas hermanas y hermanos, todos en el Señor, ¿acaso puede salir algo bueno de Galilea, de la chusma esa que está maldita y que no conoce a Dios? Cuando algunos piensan que han atrapado a Dios y que solo ellos son sus dueños, los únicos que lo aman y lo sirven, los únicos que pueden hablar de Él, pasarán buscando razones para perseguir a quienes, a pesar de las evidencias, no solo hablen, sino den testimonio con poder del amor de Dios. Quienes tapan sus oídos y tienen el corazón de piedra, por más que oigan, no entenderán. Mirarán, pero no verán, porque se ha endurecido su corazón y se han vuelto torpes sus oídos y han cerrado sus ojos, de modo que sus ojos no ven, sus oídos no oyen, su corazón no entiende, pues quien no quieren convertirse ni que el Señor los salve. A pesar de los rechazos, hay que dar testimonio del Señor. Nadie, solo la muerte puede silenciar la voz del profeta, que para entonces se convertirá en un testigo de su fe en Cristo mediante la sangre derramada por Él. Porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Él nos llamó para que seamos testigos de su amor y de su misericordia. Él nos envió como signos de su misericordia, de su perdón. Él nos envió para que llevemos su vida a todos los pueblos. A pesar de lo que conlleva como riesgo el anuncio del Evangelio, no podemos traicionarlo, pues antes que a los hombres, primero hay que obedecer a Dios, dando testimonio de aquello que en el silencio sonoro ante la palabra de Dios hemos contemplado y hemos hecho nuestro
para jamás dejar de contarlo, de tal forma que nuestro testimonio sirva para que todos glorifiquen a Dios. Pareciera, al escuchar el Evangelio de este día, como que estuviéramos llegando al final del Evangelio. Y en realidad estamos ante un nuevo principio. Al principio del Evangelio, María se preocupa mucho ante el anuncio del ángel enviado por Dios para invitarla a aceptar ser la madre del Hijo de Dios. Finalmente dirá: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y comenzará para ella un camino de amor que también llegará a su perfección cuando una espada de dolor le atraviese el alma. Ante el final de la presencia temporal de Jesús en la tierra, se nos habla de quienes dudaron o no creyeron en el testimonio de quienes vieron al Señor resucitado de entre los muertos. Cristo, al aparecerse a los once, les echa en cara su incredulidad, su falta de respuesta al anuncio del Evangelio. Ahora, quienes han estado con Él han de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Empieza la historia de un mundo que se renueva en Cristo, el hombre nuevo. Todos han de ser testigos de esta esperanza, incluso los grandes pecadores que se han arrepentido y han sido perdonados, aun cuando antes hubiesen estado posesionados por mil demonios. Nos encontramos en esta Eucaristía con el Señor resucitado. Muchas veces y de muchas maneras nos ha hablado para que creamos que Él está vivo en medio de nosotros. Hemos de ser personas de fe en medio de un mundo que necesita un poco de luz. Hemos sido llamados a ser testigos del amor en un mundo que vive destrozando los valores fundamentales del hombre. No solo hemos de creer de un modo personal en Cristo, hemos de ser valientes testigos suyos, aun cuando tengamos que enfrentar a gobernadores y reyes. Nadie puede permanecer mudo después de haber conocido y experimentado el amor de Dios. Esta Eucaristía que estamos celebrando se prolonga en nuestra vida diaria, cuando damos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros bienes en favor de quienes han sido menos favorecidos que nosotros. Prolongamos la Eucaristía cuando nosotros somos portadores del perdón y del amor de Dios. Mis hermanas y hermanos, el resucitado nos recuerda que así como Él dio su vida por nosotros, como la mejor buena nueva del amor con que hemos sido amados por Dios, así nosotros debemos continuar siendo esa buena nueva para todos nuestros hermanos. Que el Señor nos conceda, por intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe y la de todos los santos y beatos cuya memoria hoy estamos celebrando, la gracia de ser leales a nuestra fe. Que no nos quedemos en una fe hueca de buenas obras. Que proclamemos a Cristo ante toda clase de gentes y que nunca nos dejemos envolver por quienes quisieran apagar en nosotros la voz de Cristo para no lesionar sus intereses. Que con la fuerza que nos viene de lo alto, nosotros seamos un signo creíble del amor del Señor que nos guía para que venga a nosotros y se haga realidad en nosotros su reino. Que así sea. Así sea. Llenos de gozo por la santa resurrección del Señor, purificados nuestros sentimientos y renovado nuestro espíritu, supliquemos con insistencia al Señor diciendo: Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha sido constituido cabeza de la Iglesia,
Pidámosle que por su amor conceda abundante felicidad, gozo y exultación a todos los fieles que celebran su triunfo. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. A Cristo, que con su santa resurrección ha otorgado el perdón y la paz a los pecadores, supliquémosle que quienes han regresado al camino de la vida conserven íntegramente los dones que la misericordia del Padre les ha restituido. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha inaugurado la resurrección universal, pidámosle que alegre el corazón de los hombres que aún desconocen su victoria y con el anuncio evangélico llene de gozo a todos los pueblos y naciones. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. A Cristo, que con su santa resurrección ha colmado de alegría a los pueblos, los ha enriquecido con sus dones y ha hecho vibrar de gozo nuestros corazones, pidámosle que renueve la esperanza de los que sufren y lloran. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha alegrado al mundo entero, pidámosle que renueve nuestro espíritu y nos conceda la esperanza firme de compartir su triunfo y de resucitar con él a una vida nueva. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección nos ha salvado, le encomendamos a nuestros hermanos de constructores asociados a Arián, para que por intercesión de Santa María de Guadalupe les cubra sus necesidades que ellos ponen ahora en sus manos. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Y oremos también por los radioescuchas de ESNE Radio El Sembrador de California, para que por intercesión de María les conceda el Señor resucitado todo lo que le piden con fe. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Señor Jesucristo, que en el cielo eres glorificado por los ángeles y los santos, y en la tierra eres enaltecido y adorado por tu Iglesia, en esta fiesta gloriosa de tu resurrección, te pedimos que escuches nuestras plegarias y extiendas tu diestra misericordiosa sobre este pueblo que tiene puesta toda su esperanza en tu resurrección. Tú que vives y reinas, inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Sangre, Señor, misterio.
se vean transformados en el pan que tú repartías. Transforma este pan en tu cuerpo, Señor. Transforma este vino en tu sangre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación, glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu,
de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en la noche santísima, en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que hoy, por medio del bautismo, han entrado a formar parte de tu familia. Ayúdalos a seguir a Cristo, tu Hijo, con ánimo generoso y ferviente. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. En el Espíritu del Señor resucitado, dense un saludo de paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Los soldados quedaron en los años.
Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al bendecirlos ahora a todos ustedes, quiero bendecir de un modo especial a todos los niños pequeñitos que sus padres agradecidos traen a presentar por vez primera a nuestra Santísima Madre de Guadalupe. También bendigo a nuestros hermanos enfermos y ancianos que hacen un gran esfuerzo por llegar hasta este lugar. También quiero bendecir las imágenes y los objetos de verdadera devoción cristiana que ustedes tengan entre sus manos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios Todopoderoso los bendiga en este día solemnísimo de Pascua, y compadecido de ustedes, los guarde de todo pecado. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Vayamos a anunciar a Jesucristo resucitado. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Un buen día para todos y un buen regreso a sus hogares.